El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo esto lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil le va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos brevemente. El día de hoy, la liturgia de la palabra nos invita precisamente a descubrir la libertad que debemos de tener los hijos de Dios. Porque ¿cuántas veces podemos quedarnos cautivos o esclavizados por las cosas materiales? ¿Cuántas veces nuestra felicidad gira en torno al tener grandes cosas? Y es así como también el Evangelio del día de ayer domingo nos invitaba: no pueden servir a Dios y al dinero. Y es precisamente lo que le pasa a este joven. Aquí pues nada más dicen un hombre. En el Evangelio de San Mateo dice que era un joven que se acerca a Jesús para seguirlo. Pero no podemos seguir a Dios si estamos presos por los bienes materiales. Por eso en un momento Jesús va a decir: quien prefiere a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus bienes antes que a mí, no es digno de mí. Porque el Señor nos exige todo, nos pide todo. ¿Por qué nos pide todo? Porque nos va a dar todo. Porque el Señor va a buscar que realmente vivamos en esta paz, en esta felicidad, en esa entrega. Y también más adelante en el Evangelio vamos a escuchar esta otra parte, cuando Jesús llama a algunos y otros le dicen. Por ejemplo, cuando llega uno y le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dice: las aves del cielo tienen nidos, las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y a otro le dice: sígueme. Y este le dice: Señor, te seguiré, nada más déjame despedirme de mis padres.
¿Y qué es lo que le dice? Deja que los muertos entierren a sus muertos. No, perdón, el segundo le dice, déjame ir a enterrar a mi padre. Y el Señor le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y a otro le dice, sígueme también. Dice, sí, nada más déjame despedirme de mi padre y de mi madre. Y le dice, el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. ¿Por qué estas frases de Jesús? El primero, pues, le está diciendo, si queremos vivir según la ley del Señor, pues tenemos que confiar más en su providencia que en los bienes materiales, más en lo que el Señor nos pide que en la seguridad que nos puede generar el mundo. Y ahí esto es porque muchas veces, como un alpinista que iba subiendo una montaña, entonces se viene una avalancha, se está cayendo, y pues él nada más agarra una rama y se queda ahí colgado. Y le cae la noche y empieza a hacer su oración, Señor, sálvame que me estoy muriendo. Mira que mándame ayuda porque si no voy a fallecer aquí. Y de repente escucha una voz que le dice, suéltate. Pero Señor, es que si me suelto me voy a matar y me van a encontrar congelado. Suéltate. Pero Señor, mira que es, necesito algo más seguro. Suéltate. Pero Señor, suéltate. Y al final pues no se soltó. Al otro día lo encuentran congelado muerto a 60 centímetros del suelo. ¿Por qué? Porque confiamos más en lo que el mundo dice que en lo que el Señor nos dice. El Señor nunca va a buscar el mal de nosotros. Por eso no debemos de preocuparnos por las cosas materiales. Hay una frase que dice, el conquistador por cuidar su conquista se vuelve esclavo de aquello que conquistó. Entonces, si nosotros estamos buscando los bienes materiales, pues nos vamos a ser esclavos de los bienes materiales. Mañana va a ser 8 días que este hombre recién deportado caminó 4 o 5 minutos de donde lo deportaron hacia el puente del Chaparral y se avienta. Y falleció. Y podríamos preguntarnos, ¿qué tanto estaba pegado a su sueño americano? ¿Qué tanto estaba pegado a su familia que tuvo que quitarse la vida? Hay otros hermanos que han sido deportados, que también su familia ha quedado del otro lado, que han perdido pues todo. Y sí, no digo que de buenas a primeras les resulte muy fácil, pero se dan el ánimo y buscan la manera por lo menos de cómo seguir adelante. Y es precisamente porque no está toda su confianza en ese sueño americano, no está toda su confianza en los bienes materiales, en la persona. Por eso esta frase que dice, nunca hay que apegarnos ni a los bienes, ni a las personas, ni a las cosas. Porque ahorita estamos, mañana no estamos y ¿cuántas veces podríamos decir, ay, es que sin ti me voy a morir? Pues qué inmadurez. O es que no puedo estar tranquilo si no tengo $1,000 en mi cartera. Pues qué inmadurez. Porque debemos de aprender a vivir en la felicidad que el Señor nos promete. Y esto es parte de nuestra santidad. Por eso dice, bienaventurados serán ustedes. Y ahí viene toda una lista, los pobres de espíritu, los sufridos, los que lloran. Y podríamos decir, pero todo eso no es tan bueno según el mundo. ¿Por qué vamos a ser felices con eso? Porque la felicidad más grande está en encontrar a Dios. En tener a Dios como nuestro tesoro más preciado. Por eso es de que celebramos a los santos,
que muchas veces renunciaron a todo, inclusive los mártires, a su vida misma, por el Señor. Y es ahí donde vamos a tener todo el encuentro. Pero entonces, ¿los ricos se van a condenar? No, mientras no estén apegados a las cosas. Podríamos ver esta figura del camello y el ojo de la aguja. Y a veces nosotros pensamos en el ojo de la aguja, pues en una aguja de coser. Pero bueno, es un ojo de aguja llamado en la arquitectura, que eran puertas pequeñas y estrechas para que no llegaran con caballo para en un ataque. Entonces les costara un poco más de trabajo. Entonces por eso dice, es más fácil que un camello, un animal que llega a medir 2 metros, 2 metros y medio, pase por esa puertita, que un rico entre en el reino de los cielos. Porque muchas veces el rico no es el que tiene mucho dinero, el rico es el que está apegado a lo que tiene. Podremos tener aunque sea un solo suéter, y si estamos apegados a ese suéter, entonces somos ricos. La pobreza de espíritu es vivir la libertad, vivir el sentido de, como dice el Evangelio del día de ayer, el Padre sabe muy bien lo que ustedes necesitan. No estar ambicionando, no estar muriéndonos por querer tener. Y aquí podríamos descubrir cuántas personas literalmente se van a dormir afuera de las tiendas de la manzanita cada vez que anuncian que van a sacar un nuevo celular. Y no se pasan un día, hay personas que se pasan semanas. Y uno podría preguntar, ¿y un celular vale tanto? Para aquel que en su pobreza necesita eso, sí. Pues la mayoría, con que haga llamadas, con eso basta. Porque a veces tenemos estos celulares llamados smartphones y nunca los aprendemos a usar completamente. Lo usamos para mandar mensajes, para revisar las redes sociales y para hablar. Y tienen más funciones, pero no las usamos, y a veces queremos otro mejor, nada más porque me va a dar prestigio. Es ahí donde tenemos que evitar siempre estas cuestiones, porque estas cuestiones nos van alejando del reino de Dios. El Señor nos invita a que confiemos en Él. El Salmo 61, que era el del día de ayer, muy interesante, que dice, discúlpenme, aquí está. Dice, solo en Dios he puesto mi confianza. Y podríamos preguntarnos, ¿nosotros solamente en Dios ponemos nuestra confianza? ¿O es solamente una de las confianzas que tenemos? Y es algo que vamos a empezar a vivir a partir del miércoles, que inicia nuestra cuaresma, un tiempo de oración, ayuno, penitencia y obras de misericordia. Y como podemos decir, la ceniza no es algo mágico que nos va a ayudar a que tengamos buena suerte todo el año, y si no nos la ponemos vamos a tener mala suerte, no. La ceniza no me hace más católico o menos católico. Es más, si no nos la ponemos, no importa. Y es más, yo puedo decir, aquellos que realmente estén dispuestos a vivir un proceso de conversión, vengan a imponerse ceniza. Si no, de nada sirve. Porque el ponernos ceniza en la cabeza, podemos leer los textos del Antiguo Testamento, es la señal de que estamos dispuestos a vivir una conversión, a vivir un proceso penitencial. Lo podemos leer en el libro del profeta Jonás, cuando va a Nínive y va anunciando, dentro de 40 días el Señor destruirá la ciudad. Llega a oídos del rey esta noticia y a todos, pónganse ceniza en la cabeza, vístanse de sayal, y desde los hombres hasta los animales, nada de alimento, ayuno y oración. Y el Señor
al ver esta conversión de este pueblo, les perdona. Entonces es un signo penitencial. Si estamos realmente dispuestos a vivir este tiempo de Cuaresma en esta penitencia, asistamos a que nos impongan la ceniza. Si no, no se apuren, no se van a ir al infierno, no les va a traer mala suerte. No, porque es la manera en que nosotros decimos, estoy dispuesto a confiar en el Señor. Que así sea para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Continuamos con nuestra celebración.